Omar Echem, intendente de Concepción. ¿Cómo está viendo este pueblo abierto aquí en su localidad? Muy contento, ¿no es cierto?, viendo este festival gastronómico y que todo esto creo que en adelante le va a favorecer mucho a nuestro pueblo y al turismo en general. Bueno, hoy domingo al mediodía, pero una fiesta que ya comenzó hace dos días. ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue desarrollando? Es así, se viene desarrollando el primer día. En la inauguración se hizo un maipú para 400 personas y la gente de Pueblo Abierto se hicieron trago con hierbas de la zona. Muy lindo, mucha gente, un ambiente muy lindo. Y bueno, y ahora anoche se siguió en una capilla también con una cena muy linda de los cocineros. Y hoy estamos presenciando lo que vos estás presenciando acá en este momento. ¿Cómo se tuvo que trabajar en la organización para lograr todo esto? La organización fue mucha. En eso tengo que agradecer mucho a la gente que me acompaña, ¿no es cierto? Porque día y noche se hicieron cosas para dejar en óptimas condiciones para que este evento se llegue a este lugar. Esto se suma a otras cosas que viene ofreciendo Concepción al turismo. ¿Cómo se puede graficar esos atractivos para que la gente de otras provincias, de otros países, inclusive pueda venir a conocer Concepción? Concepción tiene museos. Tenemos un museo de campo, un museo del pueblo, un museo de muñecas y después tenemos la laguna propiamente dicha, ¿no es cierto? Podés ver, hacer kayak, podés hacer avistaje de ave ver todo lo que se pueda de la naturaleza. Creciendo como uno de los principales portales de acceso a Liberá. Es así, tal es así que ya se llevan inauguradas dos posadas y un hotel. Y en este momento está la capacidad colmada de todas las camas que tenemos en el pueblo. Así que para nosotros es una gran satisfacción que esto siga creciendo. Es comida, es rica, pónganle vegetal y le sumaron todo lo que querían, la gente. En el mundo nos dimos cuenta todos, y todo el mundo lo sabe, solo que hay algunos que no les importa y no lo hacen, que lo que hay que comer es verdura. Entonces, si te gusta la fritura de mandioca, métele verdura adentro y comela. ¿Te gusta el embellú? Clávalo en media palta arriba y comelo. ¿Te gusta el chipá? Comelo con una ensalada de tomate. ¿Te gusta? Pero eso es lo que es para el atractivo, por ejemplo, muchas veces el turismo puede caer en un lugar y que le gusten las cosas, pero que lo sienta un poco pesado porque quiere comer más verdura. La clave es, metan fruta y verdura donde puedan, en todo. La que tengan al lado, hay palta, pongan palta, hay tomate, pongan tomate, no salgan a buscar lo que no hay. Hay cebolla, pongan cebolla. Hay ortiga, pongan ortiga. Pero si le agregan verdura, es lo que la gente quiere. La gente quiere lo original con verdura. No es mucho más difícil que eso, es verdad. Es lo original con verdura. Montón, un montón, un montón. Incluso a veces los conocía con otro nombre y otra variedad. Porque, por ejemplo, capaz conocía el ñangapirí, pero diferente el tamaño, diferente el color, porque era un primo. Porque hace 2 grados menos o 2 grados más en invierno y hace que la fruta salga distinta. Y la planta se adaptan. Y otra cosa es, no hay una cosa que sea, cuando hablamos de un producto como la mandioca, por ejemplo, no hay una cosa que sea paraguaya, no hay una cosa que sea correntina, no hay una cosa que sea formoseña, no hay una cosa que sea brasilera, no hay una cosa que sea bahiana. Hay una cosa que tiene que ver con la planta. Y este es el territorio de la mandioca. Entonces todo es el territorio de la mandioca. Si vamos a hablar de eso, no podemos decir, no, eso es paraguayo. No, en todo caso, si a lo guaraní lo representaba la mandioca, eso es guaraní. Y donde haya gente que habla guaraní, va a haber mandioca. Pero hay lugares donde hay mandioca y no hay gente que habla guaraní, como en el sudeste asiático, que los portugueses llevaron la mandioca, la incorporaron como propia, y no andan discutiendo de quién es. Es tipo, es su comida, y la quieren, y la muestran, y le ponen mucha verdura. Por eso a la gente le gusta mucho la comida del sudeste asiático, porque tiene mucha verdura. Pongan verdura y van a tener una gastronomía que va a despegar, tal como está. Más verdura, Narda solo. Bernarda es el del zorro. Aparte es mudo, imagínate. Más lejos no puedo estar, una máquina habla. Las gastronomías que funcionan y que pegan en el mundo son las que tienen gran uso vegetal. Es lo que les digo. A un cocinero que tengan al lado y ustedes en su casa empiecen a comer más vegetal y van a hacer que su gastronomía
levante, porque van a hacer que sus productores de hortalizas levanten, van a hacer que los que recolectan frutos levanten. Sin eso, sin comer plantas, es muy difícil. Narda, contanos cómo estás vivenciando estas jornadas gastronómicas culturales aquí en Concepción y qué descubrimientos hiciste desde el punto de vista de la gastronomía. Yo no descubrí nada, acá estaba todo, yo vengo a aprender. Bueno, ¿con qué te encontraste? Con un montón de cosas, un montón de cosas. Vimos frutos, vimos plantas, vimos las hojas y las raíces para los refrescos, vimos preparaciones con el almidón de mandioca, preparaciones con el maíz, de todo. Este evento de Pueblo Abierto de características nacionales e internacionales revaloriza todo lo que representa la provincia de Corrientes en una excelente simbiosis entre sectores gastronómicos locales y provinciales con grandes chefs internacionales y con una movida que ha traído a importantes medios de comunicación de todo el país que hoy están reflejando que Corrientes está en tapa de diarios. No voy a mencionar ningún medio, pero me parece que no solo nuestros medios locales y provinciales, sino que hoy Corrientes también es noticia a través de este evento y puedo decirles que en una población que representa el portal oeste a Esteros de Libertad, que tiene no más de 5.000 habitantes. A lo largo de estas cuatro jornadas se han movilizado más de 1.000 personas y esto uno puede decir es muy poco, pero para una localidad de 5.000 habitantes es muchísimo. Quiere decir que Concepción ha albergado a lo largo de estas cuatro jornadas con aproximadamente un incremento en un 20% sobre el total de su población permanente, lo cual refleja nutrirse de la cultura de Corrientes, de la identidad, de la gastronomía, de la artesanía, de los productos regionales, de nuestro cine, de nuestro teatro, de nuestra gente, pero a su vez movilizando a esas 1.000 personas que están generando una mejora en la economía de un fin de semana largo para la provincia y sobre todo de un municipio que ha apostado a desarrollarse turísticamente, donde desde el pequeño al mediano emprendedor, porque estamos hablando de un municipio pequeño, ha decidido que su fuente principal de ingresos esté relacionada a la actividad turístico-cultural. Así que verdaderamente un éxito y agradecemos a todos ustedes que nos estén acompañando. Realmente el tiempo jugó una mala pasada, pero bueno, se tenía que hacer, se hizo y muy contento de poder contar con seguir en este evento que va creciendo año a año y hacer este encuentro que permite que aquellos ganadores puedan disfrutar de una jornada y disfrutar junto a grandes jugadores del fútbol argentino, ¿no? Tener la posibilidad para los que son amateur que vengan jugadores, ex jugadores con muchísimo recorrido, da un plus para la gente, para los chicos, para todo el Tecobé, para toda la gente que trabaja detrás del Tecobé Potín. Sí, reconforta el ánimo porque eso permite que mucha gente más siga creyendo en este programa. Este es un programa integral, que no solo deporte, sino de social, cultural, de salud, integra a la familia y eso es lo que nosotros queremos, más allá de quienes vengan a jugar un día al año, que es el premio de un trabajo y una participación de muchos meses. A ver, ¿no le dan ganas de ponerse el shortcito y a la cancha? No, el domingo, el sábado jugamos hasta que no nos recuperamos. Campaña de vacunación antigripal 2016. La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año. Por eso el Ministerio de Salud Pública de la provincia lleva adelante la campaña de vacunación antigripal 2016 de manera gratuita. Los correntinos pueden vacunarse en los hospitales y centros de salud de toda la provincia. La vacunación es gratuita. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación. Mujeres que acaban de tener hijos. Niños de 6 a 24 meses. Niños de 2 a 8 años con factores de riesgos determinados por el pediatra. Niños y adultos que presenten factores de riesgos por otras enfermedades. Personal de la salud. Todas las personas mayores de 65 años. La vacunación es la medida más eficaz para prevenir las complicaciones de esta enfermedad.
Ministerio de Salud Pública. Cerca tuyo. Gobierno Provincial. Hemos tenido una reunión donde hemos participado junto al Ministerio de Transporte de la Nación y ANSES. La idea es incorporar a todo el sector pasivo en el descuento entre el 45 y 55%, que puedan obtener un beneficio el sector pasivo. Esta reunión fue realizada en ANSES y lo que se busca es que darle o brindarle un servicio a nuestros adultos mayores. Hemos enviado la semana pasada una base de datos del Instituto de Previsión Social a fin de que el ANSES pueda tener con mayor claridad todos los datos correspondientes a nuestros beneficiarios. Esta es una gestión que lo viene llevando adelante la provincia con la Nación para incorporar a los cerca de 28.000 jubilados que tiene la provincia. Así es exactamente como vos decís, es incorporar aproximadamente 28.000 jubilados a esta tarjeta SUBE, que la verdad que es un atributo social muy importante para nuestros jubilados y pensionados de la provincia. Usted dijo que se ha enviado la planilla, el padrón, para cotejar los datos. De ahora en más, ¿cómo va a ser el procedimiento de acá en adelante? ¿Hay precisiones al respecto? Todavía no hay precisiones, es el manejo de cómo va a seguir adelante esta conversación lo maneja pura y exclusivamente el Ministerio de Transporte de la Nación. Pero lo fundamental aquí es que nosotros ya hemos enviado el padrón de nuestros jubilados para que ellos puedan cotejar justamente con el ANSES el beneficio. Esto quiere decir de que se esperan próximas reuniones para saber cómo va a seguir el procedimiento hasta la implementación de este beneficio para los jubilados. Así es, yo creo que sí, que vamos a tener nuevas reuniones en Buenos Aires para, bueno, continuar con esto, que es algo muy importante, un atributo social para todos nuestros jubilados. Albor Cantar, Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, visitando Corrientes, interactuando con actores de la universidad, del gobierno de la provincia, ¿qué se está gestando? Bueno, estamos trabajando en un proyecto con el gobierno francés, por eso nos acompaña Manuel Becar, de la Embajada Francesa en la Argentina, de instalar un centro educativo y una red de educación en los aspectos de energía eficiente, en los que estamos procurando o pensando, proyectando, replicar un modelo que fue muy exitoso con la Universidad Nacional de Córdoba y los mismos actores, el gobierno francés y el gobierno argentino. Y la pata importante también de estos proyectos es que participa una empresa francesa. En el caso del proyecto que estamos trayendo aquí a consideración de la Universidad del Nordeste y del gobierno de la provincia de Corrientes, es la empresa Schneider Electric, que es una empresa de energía de la más grande de Francia, y la idea es trabajar en aspectos educativos, no solo a nivel universitario, sino también a nivel terciario, de tecnicaturas, incorporando las currículas y los planes de estudio de las carreras afines, los temas que tienen relación con esto de una energía eficiente, que tiene que ver con el buen uso de la energía, que tiene que ver con la energía renovable, que tiene que ver con los más amplios aspectos de las cuestiones energéticas. Y entendemos que tanto la provincia de Corrientes como la Universidad del Nordeste, por la formación de sus docentes e investigadores en esta área, y asociado a la provincia de Corrientes, son actores importantísimos para llevar adelante este proyecto que hoy estamos presentando. Vamos a estar visitando con Manuel Becar en los primeros días de noviembre
a la empresa Schneider en París, así que vamos a ir llevando una propuesta más concreta y seguramente, si todo sigue bien, en los primeros meses del año próximo vamos a estar celebrando un convenio para poner en marcha este proyecto. Estuvieron recorriendo el campus universitario, recién una reunión de trabajo con funcionarios provinciales y ahora van a dialogar con el gobernador. ¿Cómo está observando este clima de trabajo y esta vinculación con el gobierno de la provincia? No, excelente, de la mejor manera. Comentábamos con el delegado francés, con Becar, que estamos bastante pasos adelantados de cuando se inició este mismo tipo de trámite hace 3 años en Córdoba, así que ya creo que estamos acortando los plazos, por eso estamos tan optimistas en que vamos a estar celebrando un convenio a principios del año próximo. Alfredo Ara, subsecretario de Industria de la provincia, ¿quiénes estuvieron y qué tarea estuvieron realizando en el campus de la Universidad Nacional del Nordeste? Bueno, en principio estuvieron miembros de la Universidad Nacional del Nordeste, miembros del gobierno provincial, del Ministerio de Industria y gente del Instituto Francés de la Embajada de Francia, que es un instituto dedicado al desarrollo de conocimientos y de educación, ¿no? Y el motivo un poco de la visita fue conocer el campus y conocer las instalaciones que tiene la universidad para con miras a un convenio que se está suscribiendo, en virtud del cual el Instituto Francés estaría financiando por aproximadamente 6 años el funcionamiento de un centro tecnológico destinado a generar intercambio de conocimiento entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de energías renovables, ¿no? Bueno, concretamente, ¿cuál va a ser el aporte del gobierno de la provincia y puntualmente de la Subsecretaría de Industria y Ministerio de Industria para articular todos estos esfuerzos y lograr ese objetivo? Bueno, con miras al, un poco con miras al convenio específico que va a suscribir el Instituto Argentino con la universidad, nosotros de alguna manera nos tenemos que relacionar porque es un requisito del convenio del instituto, el relacionamiento con el sector estatal, y además también vamos a servir, en el caso particular de industria, de vínculo con las empresas privadas, porque este convenio prevé sí o sí, la participación y el interés de empresas privadas en el centro, ¿no? Estamos trabajando para generar un proyecto de creación de un centro nacional de formación en energías, ¿no? Así que, es un proyecto muy ambicioso, muy importante, con apoyo tanto del gobierno francés como del Ministerio de Educación de la Nación y obviamente la universidad poniendo los recursos académicos, científicos que tiene de expertos en materia de energía. La idea es que este centro justamente pueda tener no solamente una proyección regional, va a participar también el gobierno de la provincia de Corrientes en esta cooperación, pero no solamente para tener un impacto a nivel regional, sino a nivel nacional, ¿no? La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar, toser o hablar. Cuidarse es la mejor manera de prevenir. ¿Cómo? Lávate frecuentemente las manos. Al estornudar o toser, cubrite la boca y la nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo del brazo. Alimentate bien y toma abundante líquido. Mantén los ambientes limpios y ventilados. No fumes, ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, dolor de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y falta de apetito, consulta al centro de salud más cercano o a tu médico. Si estás entre los grupos de riesgo, vacunate. Es la medida más eficaz para prevenir las complicaciones de esta enfermedad. Ministerio de Salud Pública. Cerca tuyo. Gobierno Provincial. Felizmente, después de varios años de gestión, hemos logrado que hoy se realice la apertura, la licitación del acceso a Colonia Libre y la repavimentación, que es una obra muy solicitada, no solo por la comunidad de Colonia Libre, sino por toda la zona de productiva, ¿no es cierto? Como ustedes sabrán, Colonia Libre está prácticamente en el límite con la provincia de Misiones,
esta ruta precisamente utilizada también por los misioneros, la gente apóstoles, y una zona muy, muy productiva en cuanto a producción de yerba mate y también madera. Y eventualmente transportan también ganado de la costa del río Uruguay. ¿La inversión que se tiene prevista para esta obra? La inversión está en 87 millones y medio de pesos, el plazo son de 10 meses. La obra en sí consiste en el empalme, ¿no es cierto?, la boquilla con la ruta nacional 14, son 13 kilómetros, es reconstrucción, es decir que hay que rehacer la base y la carpeta y la intersección con la ruta 14 y también la parte urbana del ejido de Colonia Lievi. La ruta en sí estaría prácticamente recomponiendo además las banquinas, señalización horizontal y vertical. Una vez que se realice la apertura de los sobres, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y son 30 días que está en la comisión, que van a estudiar, ¿no es cierto?, las ofertas. Hasta ahora creo que la que están presentando están correctamente, no hay ni una causal de rechazo. Y bueno, van a evaluar los antecedentes, obviamente todas la tienen, pues están dentro del registro de constructores. Así que la comisión la que va a determinar la oferta más conveniente para la provincia. ¿Los fondos de dónde provienen? Es un fondo del Banco Mundial, una parte por la provincia y un fondo que un remanente que quedó en la malla número 2. Así que esto tiene la garantía del Banco Mundial. ¿Hay otras licitaciones previstas? Bueno, ahora estamos en la licitación, estamos trabajando en Buenos Aires para por lo menos tratar de licitar el primer tramo de la ruta 126 entre Sauce y Libertador Esquina, que sería el empalme con la ruta nacional 12. Y se está aportando material, ¿no es cierto?, de material para el proyecto ejecutivo de otros tramos, que son Sauce, Curuzú, Guatiá, y el tramo final, que falta aún elevar a Buenos Aires, de Curuzú, Guatiá, Bonplan, que es el empalme con la autovía de la 14. Esta es la ruta 126, una ruta muy solicitada, porque está considerada una ruta bioceánica, paralela a la 123, y uniría en un principio, ¿no es cierto?, Paso Lo Libre con el futuro puente Olla Reconquista o el nuevo puente que se construirá entre Santa Fe y Paraná o el túnel subfluvial que está en funcionamiento. La actualidad, por lo que usted nos comenta, es distinta, ¿no? Ahora las gestiones con el Gobierno Nacional son mucho más amplias. Sí, eso yo creo que es muy notable, un punto de inflexión. Nosotros, toda esta ruta, la 126, un caso típico, que es una ruta que se liberó la traza porque entre Sauce, Libertador Esquina, es una ruta de tierra, ¿no es cierto? Hay que hacer terraplenes, obras básicas, obras hidráulicas, sea alcantarilla, puente. Hay que reconstruir el nuevo puente sobre el Barranca, que hoy está colapsado, en una traza nueva, en esa parte. Y eso en un momento, o sea, se hizo la audiencia pública ambiental en Pueblo Libertador, y por cuestiones que la provincia no estaba alineado políticamente con el gobierno nacional, esos fondos fueron derivados a la provincia de Entre Ríos. Y hoy, por suerte, se está cumpliendo de acuerdo a lo que ha prometido el presidente Macri en su visita a la provincia de Corrientes y también con todo su gabinete en todas las obras, en los distintos rubros que se están implementando y como podrán ver los televidentes que están llevando distintas licitaciones en hidráulica, obras de saneamiento, camino, energía, estaciones transformadoras. Bueno, todos hacemos votos para que esta onda, ¿no es cierto?, hacia nuestra provincia continúe. Estaría decidido el levantamiento de las medidas de fuerza. Lo que sí es importante que yo aclare, porque acá hay información que no es correcta, que están en los portales de las radios y de los diarios digitales, con respecto al porcentaje de ofrecimiento que supuestamente le habría hecho el señor interventor. El delegado de ATE, el señor Sánchez, nunca participó de una reunión. Por lo tanto, él no puede afirmar las cosas que está diciendo y no sabemos si eso es con algún tipo de interés espurio, porque nunca estuvo reunido con el interventor y no es lo que él está diciendo la verdad. Lo que corresponde es sí decir de que se tratan de un reajuste de algunos adicionales que quedaron, adicionales de suma fija, que quedaron desde hace 12, 13 años sin los valores que actualizados, digamos. Entonces eso es lo que se trabajó para tratar de llevar a unos valores un poco más acorde con la realidad. Por supuesto que al ser suma fija tiene un impacto diferente de acuerdo con la categoría, con la función
o de también de acuerdo con el nivel jerárquico que ocupe la persona. Para algún administrativo podrá estar rondando en 10% aproximadamente, un jefe de departamento puede tener tal vez un poco menos, y en el caso de las autoridades no llega ni al 3%. Así que ese 23 que se está mencionando, o 2.300 pesos que se está mencionando, no tiene nada que ver con la realidad. Vuelvo a insistir, la Asociación de Trabajadores del Estado no participó en ningún tipo de reunión con el interventor. Tuvo reuniones en dos oportunidades, tres oportunidades, con personal que estaba en la medida de fuerza, y también personal que estaba trabajando, a los cuales él le transmitía los avances de esta nueva, digamos, recomposición de adicionales. ¿Y hoy cómo se estaba trabajando en este momento en el instituto? El instituto, durante toda la medida de fuerza, trabajó. Hubo un grupo importante que siguió prestando servicio. Tuvimos que hacer algunas reformas en cuanto a la atención, tratar de buscar lugares para poder simplificar la permanencia del afiliado. El espacio más amplio, por supuesto, era el que estaba siendo ocupado por la gente que estaba en la medida de retención. Y nosotros tratamos de darle al afiliado la mayor celeridad en el trámite. Tal es así que juntamos todos los servicios en un solo espacio y estamos en este momento trabajando a, digamos, un tercio más rápido de lo que se venía trabajando habitualmente. Sí, prácticamente el personal que está hoy encargado ya tiene aceptado el trámite y no tenemos mayores problemas. Esto, por supuesto, a partir de que exista alguna novedad con respecto a la medida de fuerza, si el levantamiento o no, se irá normalizando, y en breve volveremos con los trámites en los lugares que correspondan. Ofrecimiento del siguiente: hay un adicional de suma fija. La suma fija era de 50 pesos, que data desde hace 12 años. Bueno, se trabajó sobre eso. Por supuesto, al actualizar la cifra, esa cifra va impactando de manera diferente en cada una de las categorías, funciones y de los agentes, de acuerdo a su antigüedad y de acuerdo a su ubicación dentro del organigrama. Pero en ningún caso el total de esta recomposición supera un 10% de la nómina salarial. A los afiliados los seguimos atendiendo sin ningún tipo de problema. Ahí ustedes podrán observar que ya prácticamente todos los que vinieron a hacer los trámites ya fueron atendidos. Y bueno, continuar y esperar a ver qué resuelven en esta oportunidad.